Silvia Pecci, referente de Derechos Humanos en la zona, habló sobre las actividades que se vienen preparando para este agosto en lo que tiene que ver con el mes de la memoria. Habló de todo lo que hay en una especie de batalla cultural en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Como todos los años, nosotros los familiares, en este trabajo de reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia, generamos una agenda de actividades en el mes de agosto y principalmente tomamos la Semana de la Memoria como fecha clave el 15 de agosto, día de la fuga de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, y finalizando esta semana con el acto central el 22 de agosto en el Centro Cultural por la Memoria, ese espacio que hemos recuperado para la promoción y la defensa de los derechos humanos. Como les decía recién, la agenda tiene que ver este año con ponerle una impronta a las cuestiones culturales, entendiendo que a nivel nacional hay una clara intención de desfinanciar las áreas de la cultura, las áreas de la expresión, las áreas de derechos humanos. Entonces nosotros en este trabajo de militancia queríamos armar una agenda referida a estas cuestiones. Vamos a tener entre el EU la presencia del el actor Norman Briski, que va a presentar, vamos a estrenar en el Teatro Español la obra La Potestad. Es una obra que se estrenó hace muchos años de la mano de Tato Pavlovsky. Hoy Norman dirige esa obra. Está muy relacionada con la dictadura, es la vida de un represor tomada desde otro lugar. Y por suerte, insisto, con la colaboración de la Municipalidad de Trelew, lo vamos a poder presentar en el Teatro Español.